Nos da un gusto tenerlas a todas ustedes aquí con nosotras. Yo creo que el Espíritu Santo fue poniendo las invitadas que iban a estar en este congreso de una forma muy particular, ¿no? O sea, él fue... Me la voy a poner aquí, porque si no... Él fue acomodando a las personas que iban a venir. Y yo creo que a veces el Espíritu Santo, bueno, muchas veces el Espíritu Santo nos habla... No en el audible, sino en lo que vemos, ¿no? Él es mucho, por eso abre nuestros ojos. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita con las panelistas es pues las generaciones, como ha hablado la pastora Adriana, y las relaciones entre mujeres también, ¿no? Porque qué bendición tener amigas de tanto tiempo que se conocieron, primero las mamás, ¿no? Que se conocieron siendo, no conociendo a Jesús, pero después Jesús las unió en Él y siguen siendo amigas. Y eso es una bendición, tener amigas de tanto tiempo con las cuales no tienes ni qué decir mucho, solamente de ver, ya supiste qué te está diciendo con solo verla, ¿no? Entonces, esa es una bendición. Y en este tiempo de Mesa Redonda, bueno, un sentir de en el espíritu es pues hablar de esas relaciones entre mujeres, hablar de las relaciones entre amigas, entre mamás, entre hermanas, pues Ivana representando pues ya entre hija, nieta, pues todo, ¿no? Las generaciones están aquí enfrente de nosotras y es como una foto profética de lo que Dios quiere hacer en las familias. Dios quiere restaurar relaciones. Y allá es algo, perdón por tanto rollo, pero es algo que el Espíritu Santo aquí en esta iglesia, en Amistad de Monterrey, ha venido el soplo del Espíritu, restauran con palabras que han venido oradores a hablarnos sobre esa restauración de relaciones, ¿no? Para poder enfrentar los tiempos. Sin las relaciones, como decía Kelly Speaker, sin el sí y el amén de la otra persona, pues no podemos, ¿no? Entonces, me gustaría si podemos comenzar, pues, empezando a… La pregunta sería, pues, ¿cómo se conocieron? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cómo es que le hicieron para… tanto tiempo de amistad? Y yo sé que se iban de viaje las familias juntas, sí, yo me la sé, que se iban de viaje las familias y la comadrita y el compadrito. Y a ver, ¿cómo fue? ¿Y por qué, cómo fue que la relación se ha sostenido firme? Éramos niñas, éramos muy jóvenes. La verdad es que mi esposo y Rodolfo trabajaban juntos desde aquí Monterrey,
antes de casarnos nosotros, mi marido y yo, y yo también trabajé en ILSA, ¿verdad? Ahí conocí a mi marido, pero Rodolfo trabajaba también en ILSA. Entonces se conocieron aquí y después Rodolfo se fue a Puebla y en cualquier oportunidad que tuvo dijo, pues yo quiero que se venga Sergio a trabajar conmigo, ¿verdad? Y Sergio se fue soltero, ¿verdad? Y regresó, nos casamos y nos fuimos a Puebla. Yo tenía 22 años, hoy... Hace 45 años yo me casé. Hoy. Hace 45 años comenzó la aventura del matrimonio y de la familia, ¿verdad? De mi familia. Entonces llegamos a Puebla y empezamos a vernos, no conocíamos al Señor, pero empezamos a vernos y cada fin de semana nos íbamos a algún lugar, porque como no teníamos, no nos reuníamos en ninguna congregación, teníamos sábados y domingos libres, nos íbamos a viajar los fines de semana, ¿verdad? Entonces fue creciendo nuestra relación, pero en eso alguien invitó a Rodolfo a una reunión a estudiar la Biblia. Rodolfo fue, pero claro, Rodolfo era un buscador de Dios, ¿verdad? Y en su búsqueda, pues nos llevaba a lugares que nosotros decíamos, está, ¿verdad? Está medio, ¿verdad? Entonces ya cuando conoció al Señor y cuando lo invitaron a leer la Biblia, regresó fascinado y nos invitó. Y yo dije, no. ¿Verdad? Yo dije no porque Rodolfo quién sabe dónde anda, ¿verdad? Pero mi marido obviamente no pudo decir no porque le dijo a Rodolfo pues tu comadre no quiere, pues bueno tú. Entonces mi marido fue a la reunión y regresó fascinado y me dijo el domingo vamos a ir y yo dije no vamos a ir y él dijo sí vamos a ir y sí fuimos. Sí, fuimos. No, y olvídate que ese domingo pidieron ofrendas para cambiarse al nuevo edificio. Y entonces, pues dijimos, no, ya sabes, de Monterrey, los cuatro. Dijimos, no, aquí nos quieren sacar la lana, ¿no? Pero resulta que vimos un milagro que se juntó exactamente lo que se necesitaba para cambiarse al otro local. Y pues ya lo hemos vivido acá nosotros, pero de nuevo, así como, ¿qué onda, no? Qué raro. Pero no, hombre, después de las reuniones de domingo nos íbamos a comer todo el domingo y siempre, pues era la familia que nos teníamos allá. Eso fue. Y lo importante fue que cuando empezamos a leer la palabra y escuchar las reuniones, nos reuníamos en la tarde, como dice Adriana, y ¿qué te habló Dios? ¿Qué me habló Dios? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Entonces, nuestra plática y nuestra relación, además de que nos amábamos como amigos, pero fue cristocéntrica. ¿Verdad? Se tornó alrededor de Cristo y lo que Cristo estaba haciendo en nosotros. Entonces era una edificación tremenda y bueno, fuimos creciendo en el Señor y fueron pasando los años, ¿verdad? Y nuestra relación de amistad y de hermanas en Cristo y permanece y ha crecido y muchas veces pasan en verdad 2 meses y no nos hablamos, pero... O 10 años, no. Bueno, cuando ellos se fueron a Japón, ahí estábamos nosotros. Pero a veces en este tiempo pasan 2 meses y no nos hablamos, pero sabemos que ahí estamos la una para la otra, ¿verdad? O sea, no tenemos una relación de teléfono ni de mensajes diaria, pero nuestros corazones están enfocados en Dios, en lo que Dios está haciendo en nosotros, sigue haciendo en nosotros y a través de nosotros. Y nos hemos gozado con conocer a Dios, servir a Dios y ver que Dios va cumpliendo su propósito en nosotros. Y las hijas que se conocieron, pues obviamente por las mamás, pero ustedes pudieron no ser amigas, aunque sus mamás fueran amigas. ¿No? Sí pudieron no haber sido amigas, pero ¿qué fue lo que las unió como amigas? O sea, ¿qué pasaba en esos tiempos de en las casas, en sus propias casas y en la iglesia, que hizo que se hicieran amigas y continuaran siendo amigas? ¿No? Espero haberme explicado. Pues para mí Judy siempre fue mi mejor amiga, siempre ha sido... Y siempre será.
No, en verdad, la verdad es que siento que no hubo opción. O sea, siento que ni modo. Así me tocó. No, no es cierto. Es que eran amigas de travesuras. No, no, es que no había opción, porque en verdad era... Dios había vinculado todo en nosotros. Era vivía cerca de nuestra casa, íbamos a la misma escuela, íbamos a la misma iglesia, nos íbamos de vacaciones juntos. Entonces, en verdad, nunca hubo opción, no lo digo en mal plan, sino en buen plan. En Dios ya lo había destinado, Dios ya lo había soñado y Dios nos bendijo con eso. Y yo recuerdo que habían cosas que querían separarnos, habían personas que querían separarnos, y éramos muy intencionales cuando nos dimos cuenta que habían personas que querían separarnos. Hablábamos y decíamos, no vamos a dejar que se interpongan en nuestra amistad. Y en verdad, o sea, siempre luchamos por nuestra amistad. Yo me acuerdo perfecto, yo tenía 10 años cuando ellos se fueron a vivir a Japón. Y para mí fue un proceso de separación desgarrador, pero la verdad es que seguimos la amistad. O sea, nos separamos a los 10 años, pero seguimos siendo muy amigas, cuando tengo momentos difíciles, sé a quién hablarle, sé con quién orar, sé con quién externar mi corazón. ¿Y dónde voy a ser edificada? Entonces, la verdad es que ella es un regalo. También hicimos muchas travesuras y nos divertimos bastante y nos seguiremos divirtiendo. Sí, yo recuerdo cuando me fui a Japón, yo estaba muy emocionada de irme, pero llegó el momento, como que al principio, ¡ay, qué divertido! Y yo le escribía cartas. Y al principio, platicábamos ayer, cada semana, ¿no? Yo le estaba escribiendo y ella me escribía. Y luego fue como que cada mes, y luego pues un poquito menos, ¿no? Pero siempre hubo ese vínculo. Yo creo que, verdaderamente creo, como dice Cristi, Dios nos vinculó, pero también era tan igual la meta de su familia y la meta de mi familia que se convirtió en nuestra meta. Compartimos una meta juntos. Entonces, cuando ella y yo nos juntábamos, practicábamos cómo sacar demonios. O sea, ok, ¿y qué le vas a decir? No, pues yo le voy a decir, ok, yo también le voy a decir eso. Y, ¿no? Bueno, vamos a practicar a que estábamos predicando y yo voy a dirigir la alabanza y tú vas a ser la que va a predicar. Y esos eran nuestros juegos, ¿no? Y nuestro juego también, pero también era el, oye, hay que orar por tal persona, y orábamos juntas, porque eso es lo que veíamos a nuestros papás hacer. Entonces, para nosotros era normal hacer lo mismo, ¿no? Y es que se fueron a orar por tal persona, no, nosotros también desde aquí íbamos a orar y nos poníamos a orar juntas, y estábamos bien chiquitas. Entonces, realmente, como dice, le digo mi tía Cristi, como dice mi tía, es que Cristo se convirtió en el centro de nuestra amistad. Y eso es inconmovible, ¿no? Es inmutable, ¿no? Entonces, han habido momentos en que ella está triste o está pasando por alguna situación o requiere un consejo, pues me habla a mí, pero yo también, yo sé a quién hablarle, ¿verdad? Porque sé que está en el Señor, que está caminando en Cristo, que la palabra es su fundamento y que no me va a juzgar, sino que me va a decir, hey, es por aquí, levántate, anímate, ¿no? Y me ha dado coscorrones, pero está bien porque los recibo muy bien de ella. No hay opción. No hay opción. No, pues hay que decirle a Cristi cuando queramos decirle algo a Judy. No te creas, Judy. Oigan, y una parte que de las preguntas que llegaron, pero es como de una forma general. Digo, ya dijeron ahorita que ustedes jugaban a lo que veían hacer a sus papás, ¿no? Pero una pregunta que llegó de las mujeres es, ¿cómo le hicieron las mamás, en este caso, para que sus hijos estuvieran involucrados? Y los diferentes, o sea, ahorita ustedes dijeron eso, pero pues ustedes como mamás y también pues ustedes que son mamás, ¿no?
¿Cómo es que una familia quizás que acaba de conocer a Jesús o que ya lleva mucho tiempo, ¿cuáles serían unos pasos prácticos, llamémosle así, para involucrar a sus hijos y para que sus hijos conozcan a Jesús? Bueno, entendimos, cuando empezamos a leer la Biblia, entendimos que Dios no es un Dios para el domingo. Entendimos que Dios es un Dios para la vida diaria. Entonces se convirtió en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Dios fue y es nuestro estilo de vida. Entonces cambió nuestra manera de hablar, cambió nuestra manera de tratar el esposo a la esposa, cambió nuestra... No somos perfectos y somos muy imperfectos, ¿verdad? Pero empezamos a hacer cambios aún de pensamiento, como lo decía ayer Kelly, ¿verdad? Cambiamos nuestra manera de pensar y empezamos a permitir que el Espíritu Santo renovara nuestra mente, ¿sí? Y empezamos a hacer cambios en nuestra vida. Entonces, se convirtió en un estilo de vida. Entonces, íbamos todos a la reunión. Entonces, leíamos en la casa todos la palabra. Adorábamos todos al Señor, todos. Teníamos una reunión de hogar nosotros en nuestra casa. Había viernes que no llegaba gente y mi marido decía, pues no llegó nadie, siéntense porque les voy a dar la plática, ¿verdad? Entonces, se sentaban los niños, traían sus cucharas y sus cacerolas y teníamos la alabanza con la batería, ¿verdad? En la cacerola y mi marido nos daba la plática. Él tocaba la guitarra, nos daba la plática, o sea, se convirtió en un estilo de vida. Entonces, como dijo Cristi, no había opción porque era nuestro estilo de vida. Entonces, era en automático que fuimos todos creciendo, cómo formar a nuestra familia, cómo educar a nuestros hijos, cómo cambiar nuestro matrimonio, cómo resolver nuestros conflictos. Hay gente que dice, es que tengo muchos conflictos. Pues los conflictos son parte de la vida, el problema es cómo los resolvemos, ¿verdad? Entonces empezamos a aprender, de acuerdo a la palabra, cómo resolver el conflicto, cómo amarte, cómo respetarte, cómo formar a mi familia, cómo llevar las finanzas del hogar, cómo hacerle. Entonces se convirtió en parte de nuestra vida. Cristo es nuestra vida, no es domingo, es todos los días. Yo quisiera, más de lo que nosotros podamos decir, y que todavía, pues yo veo a Ivana, que es joven, prendida en el Señor, trabajando en la iglesia, está con los jóvenes, les predica en la alabanza. Pues ella, ¿cómo pasó para que ella siga, ¿no?, en el Señor a esta edad difícil? Que tú digas que... Bueno, yo la verdad, más que cualquier cosa, más que lo que me digan mis papás, más es ver la pasión que ellos tienen por Cristo. Me impactó, desde chiquita yo me puedo acordar mi mamá orando, así de que caminaba, haz de cuenta, me despertaba por una pesadilla o algo y como que quería ir a su cuarto, ¿no? Y de repente veía las luces prendidas y escuchaba, y en el nombre de Jesús, cualquier cadena, y yo, ándale, no, ahí está peor que la pesadilla, mi mamá. No, pero yo veía cómo mi mamá oraba por mí, por mi papá, por el trabajo de mi papá. O sea, yo nomás veía, yo veía la firmeza de mis papás en la palabra y yo decía, no, pues hay algo aquí, ¿no? Y yo de muy chiquita, yo tenía hambre de eso que tenían mis papás. Así yo los veía y yo decía, mira, o sea, la verdad, el testimonio de mis papás en mi vida, que no nomás me decían, por decir, no nomás era la ley, sino que era el testimonio de ver cómo ellos vivían. Y otra vez regresando a eso, Dios, no nomás es en el domingo. O sea, yo lo veía en el diario de mi vida en mis papás y eso a mí me impactó para querer tener esa misma pasión por Cristo, la verdad. Quiero agregar una pequeña cosa. A veces... A veces ponemos a los hijos como excusa, ¿no? Ay, no, es que están chiquitos y no podemos ir a la iglesia. Ayer no terminé de contarles mi historia de Laredo, pero quería llegar a un punto y se me olvidó porque me emocioné con otra cosa.
Pero la cosa es que Toño se fue a Laredo toda la semana y el fin de semana venía, y entre semana en nuestra iglesia había reuniones de oración, había ensayos de alabanza, había reuniones de mujeres, y yo me llevaba a los tres en pijamas, con snacks, con, para pintar, para lo que sea, pero me los llevaba a la velada de oración. Y no estaba Toño, pero teníamos un compromiso. Y estábamos enseñándole a nuestros hijos que aunque haya relámpagos y aunque haya nieve y aunque haya temblores, vamos a ir a la iglesia. Vamos a estar ahí, vamos a participar, no nos vamos a quedar aquí. Y a veces les decía a los que estaban ahí en el sonido, porque yo tocaba el piano en la iglesia, les decía, cuídame tantito aquí a los niños. Y el chavo se me quedaba, no, sí, Chuy, tú sabes quién es Chuy, allá cuñadita Amanda. Chuy Cavazos, uno que ahora está él con sus hijos en la iglesia y van a las reuniones y se conectan y están en todo. Él nos cuidaba a los niños y se quedaban dormidos, se peleaban y desde acá arriba les hacía los ojos, pero no dejábamos de ir a la iglesia. Y decíamos, mira, no vamos a ir a otro compromiso. Venía gente a visitarnos de Monterrey o de otros lados y decíamos, ay, tenemos reunión, nos quieren acompañar, pero no cancelamos ir a la reunión porque teníamos visita. Nosotros vamos a ir a la iglesia. Estamos de vacaciones y si es domingo, nos reunimos todos en el hotel y ahí vamos a tener juntos un devocional. No se cambian esas cosas. ¿Sí me explico? Entonces nuestros hijos saben que esa pasión está. Sí, y la verdad me ha pasado donde o me invitan a una fiesta o como estoy en el básquet, me invitan a equipos que pues van de viaje y compiten y yo le digo, ¿y tienen en domingo los juegos? Y me dicen sí. Y digo, perdón, no voy a poder. Pero eso es algo que no, por ver mis papás, no lo hago en, ay, no voy a poder ir. O sea, a veces no les digo que soy de que, ay, sí, no voy a ir a la fiesta, yay. O sea, no, a veces sí me calo un poquito porque pues soy humana. Pero siempre en esos días llego a la reunión y el Espíritu Santo me habla y digo, qué bueno que no me perdí la reunión. Imagínate si estuviera en otro lado y ha habido reuniones en donde voy, cuando hubiera estado en otro lado, que cambian mi vida. Y si no hubiera ido a esas reuniones, pues tal vez no sería la que, o sea, está aquí, ¿no? Pues que ahora sí que tus hechos no me dejan oír lo que hablan tus palabras, ¿verdad? Los hechos en la vida de sus abuelos, de sus padres y ahora tú, Ivana, pues son muy fuertes, ¿no? El ejemplo. Hay una pregunta para ti, Ivana, aquí en el panel. Y es una joven que dice, aunque tú tienes una familia cristiana, yo soy una joven que estoy enfrentando el ser la única cristiana en la casa. Wow. Y tengo oposición de parte de mis padres, no se han convertido a Cristo, y pues quiero recibir de ti un consejo, ¿qué hago? Pues otra vez regresando a tu forma de vivir, tu testimonio tiene un impacto en las vidas a tu alrededor impresionante. Tú tal vez dices, no, es que no se dan cuenta que yo estoy sirviendo, no se dan cuenta que yo los perdono, no se dan cuenta que yo lo, que, o sea, no, sí se dan cuenta, tal vez no te dicen nada, pero tu testimonio tiene un impacto. Siempre acuérdate de reflejar a Cristo en tu vida y va a haber veces que va a ser difícil, que vas a querer responderles y gritarles, pero siempre reflejar a Cristo en tu vida tiene un impacto en las vidas de las otras personas, porque ellos ven, y ellos ven esa transformación. Otra cosa es la oración. La oración tiene un poder impresionante y es una arma que Dios nos ha dado. Tú ora, ora, ora. Yo creo que eso de la familia, esas son guerras que la victoria se encuentra en la oración. Tú estás orando, Señor, revélate, y tal vez ha pasado en la iglesia que mi mamá me cuenta, no, estoy orando por esta persona porque haz de cuenta que la esposa sí viene a la iglesia, pero el esposo no y los hijos tal vez no están interesados, pero esa esposa que está orando, orando, orando. Y aparte también, si tú tienes amigos y amigas que son cristianos, también es
padrísimo tú poder decirles, oye, oren por mi familia, porque el cuerpo de Cristo para eso está, para ayudarte, para animarte, porque a veces va a haber veces que dices, no creo que va a pasar y tal, pero cuando tú vocalizas eso con alguien del cuerpo de Cristo y esa persona realmente está en Cristo, vas a tener una palabra de ánimo que te va a ayudar a seguir. Entonces, eso es lo que yo tengo. Y confiar en la promesa. Confiar en la promesa, amén. Que sí. Serán salvos en tu casa. Así es. Pues podríamos hacer muchas preguntas, pero bueno, ahora un consejo con todo eso que se ha venido de una forma más clara o más abierta, todas esas olas que vienen en contra de lo que son los fundamentos cristianos, y ha creado mucha confusión, ¿no? Ha creado mucha confusión en el, como en el diseño, llamémoslo diseño de que Dios nos dio a como mujeres. Entonces, si pudieran dar un, yo lo llamaría consejo, pero no necesariamente tiene que ser un consejo, sino un principio de cuál es el diseño, me vi bien acá profunda, pero cuál es el diseño original, cuál es el diseño que Dios tiene para la mujer, a pesar de todo lo que se diga y todas las olas en contra de los diseños de Dios, cuál es el diseño de Dios para la mujer, tanto para las jóvenes como las solteras, las casadas, ¿cuál es el diseño? Si lo pudieran, digo, ya tenemos bien poquito tiempo según este reloj, pero si lo pudieran así como que decir en pocas palabras, y pues todas, ¿verdad? Yo diría, somos portadoras de vida. Entonces, donde tú estás, puedes dar fruto, puedes hablar de las buenas noticias de quién es Dios, y puedes hacer que tu vida dé un impacto. Entonces, somos portadoras de vida, no nada más vida engendrando hijos, sino vida engendrando a Jesús en la vida de la gente. Bueno, yo diría también, somos ayuda idónea. Y ahí, no, a veces nos sentimos menos porque la cultura y los medios nos enseñan que si no somos mujeres empoderadas, que somos las líderes de la empresa, de la casa, de la ciudad, del gobierno, entonces no somos mujeres empoderadas. Pero eso no es cierto, porque el nombre del Espíritu Santo es el ayudador. Entonces, ¿qué eso lo hace menos? No lo hace menos. Al contrario, estamos para detectar esas cosas que hacen falta y poderlas impulsar. ¿Sí me explicó? O sea, estamos para impulsar, para habilitar, para, pues claro, para dirigir también, pero hay un orden en la dirección, ¿verdad? Entonces yo también lo veo así. Yo la verdad, otra vez pues del lado de hija, ¿no? Porque no soy mamá todavía. Pues la verdad, mi mamá me dice que cuando yo nací, que ella se dio cuenta que pues es una vida, ¿no? Es una vida prestada por Dios y hay un propósito por esa vida. Y ella me dice que ella dejó su trabajo. Ella decía que siempre era su sueño ser esa mujer en el trabajo, así. Y me dice, no, pero cuando naciste tú, haz de cuenta que Dios me dijo, esto es importante. Entonces yo la verdad, eso a mí también me impactó mucho otra vez, eso del testimonio, pero las mujeres tienen un rol tan importante con los hijos, con la generación que viene. Porque yo la verdad les digo, si mi mamá no hubiera dejado su trabajo, yo no estuviera aquí, o sea, ahorita yo creo que yo no estuviera en fuego, así como, no digo que las mamás que están trabajando, que los hijos les van a salir, no. O sea, si tú estás trabajando, tú ponla en las manos de Dios y Dios tiene un plan, o sea, no está mal, pero creo que mi mamá se dio cuenta que ella le estaba dando un lugar más alto a su trabajo que a su hija. Entonces, cuando se empezó a dar cuenta de eso, ella dijo, no, esto debe estar del otro lado, ¿no? Entonces, sí. Sí, Ivana. Bueno, y es que cuando… Gracias. A veces tenemos esas situaciones que la mujer tiene que trabajar, ¿no? Y sabemos que ahí también Dios tiene una gracia porque están en el Señor. Y lo que yo puedo decir que la palabra es lo que rige nuestras vidas, los roles que están en la palabra.
Y cuando conocimos al Señor, porque pues yo tenía mis ideas, Rodolfo la suya, yo era psicóloga muy liberal, no los toques, no los corrijas, porque si no se van a traumar y todo eso, ¿no? Entonces dijimos, mira, ahora ni tú ni yo, porque pues él por el otro lado sí quería darles mucho, ¿no? Para corregirlos. Entonces le dijimos, ni tú ni yo vamos a hacer lo que diga la palabra de Dios. Yo creo que una mujer, el rol de una mujer de acuerdo a la palabra es, como dijo Judy, ayuda idónea, no ayuda idónea. ¿Ok? Entonces, y a veces pensamos que ayuda idónea es solamente para las mujeres casadas, pero yo creo con todo mi corazón que una mujer, sea cual sea su edad, su estado civil, su condición, es una ayuda idónea, es una influencia. Influencia positiva o influencia negativa, pero nosotros en Cristo somos influencias que edificamos, influencias positivas. Pues sí, ya se nos está, gracias. Bueno, es tan hermoso ver a este grupo de mujeres, ¿verdad? Como decía Adriana, uniendo generaciones, pues creo que amamos a nuestras generaciones. Y hay una pregunta, hay muchas preguntas, pero a mí me gustaría hacer esta pregunta importante que hizo una mujer y creo que es una característica en varias. Y ellas quieren preguntarles que hay una mujer que tiene ya 20 años de casada, son cristianos, se congregan toda la familia, pero su marido la denigra, la maltrata, le habla muy mal y no han podido, ella ama a Dios con todo su corazón y anhela un cambio. Entonces ella dijo, yo quiero preguntar, ¿qué hago? Bueno, una cosa es orar, pero también se necesita consejería, porque a veces en el matrimonio creen que van a arreglar solos la situación y pasan los años y no se arregla. Entonces, es un caso de ayuda. Entonces, cada caso específico con lo que les está sucediendo, hay un consejo específico y pienso que sí se necesita ayuda. No es que digamos que todo se corta con la misma tijera, pero para empezar se empieza orando y se empieza comentándolo con una persona crecida en el Señor, con los pastores, para tener consejería y ver, porque a veces las personas están como por tradición en la iglesia y dices, es que no puede ser, es como que todavía no han recibido a Cristo, o no les ha caído el 20, o qué pasa, porque no hay cambio. Entonces hay que, ya en la consejería, guiándolos a, también a que reciban a Cristo otra vez para ver si hay un cambio, ser liberados, etcétera. Yo le pido a esa persona que se acerque con nosotros. Hay algo, recientemente tuvimos dos casos de consejerías. Uno se separó todo, pero el otro ha ido avanzando. Y la diferencia es que nos hacen caso, ¿no? O sea, les damos el consejo y están atravesando la prueba y me manda un mensaje, es que está pasando esto, esto, esto. Y le digo, bueno, vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto. Y me dice, ok. Y va y lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que también eso, ser dóciles para recibir la consejería, ¿no? Pues, claro que sí. Pues aquí tenemos a un grupo de mujeres de Dios, mujeres que han caminado, que han vivido muchas situaciones y van a su corta edad, toda su sabiduría, ¿no? O sea, qué hermosa mujer. Y las de mediana edad, Judy y Christy, pues también impactándonos, ¿no? Ahora impactando a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así que acérquense, la que tenga alguna necesidad, no en este momento, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia hay un equipo impuesto por los pastores para poder dar un consejo. Y como dijo Judy, pues que lo obedezcamos, porque pues te pueden decir todo el consejo y no lo tomamos, no lo creemos. Así que acérquense, hay un equipo que puede ayudarte a cambiar esa realidad que estás viviendo hoy, ¿verdad? Y pues queremos darles las gracias, gracias por sus vidas, por su ejemplo, porque dice que
amigo, hay más unido que un hermano a veces, ¿verdad? Busquen tener una amistad, busquen una amistad espiritual. Unámonos, necesitamos compañeros de oración, quien nos levante. Dice la palabra que son mejores dos que uno, porque dos tienen mejor paga de su trabajo y si el uno cae, el otro lo levanta. Y aquí hemos visto un fortalecimiento entre familias, levantándose, apoyándose, y cada una de nosotras necesitamos eso. Mamás jóvenes necesitan reunirse con otras mamás jóvenes para estimularse al amor, a las buenas obras, para compartir esa sabiduría. Como se hablan Cristi y Judy, tener a alguien que te pueda entender cómo cambiar un pañal, cómo disciplinar a mi hijo, cómo corregir esta área, cómo corregir lo que yo no puedo o no sé, y cómo ser valientes para disciplinarlos también, ¿verdad? Pues, Ivette. No, pues ya terminamos, pero bueno, antes de que terminemos, no sé si gusten orar las mayores, por las mayores, por este tema y por lo que, por las familias y por la mujer, ¿no? Y si gustan bendecirnos y orar por todas nosotras, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Independientemente de la situación que cada una de nosotras podamos estar pasando, yo quiero decirte, Cristo tiene la respuesta, ¿sí? Y cuando tú y yo decimos todo con Cristo, Él nos empieza a ayudar. No es cuestión de en automático se va a dar, es permanecer, es creer, es buscar ayuda, es no desmayar. Todo eso es importante, no es por un día o por una semana, ¿verdad? Es todos los días. Vamos a orar y a decir, Señor, sí se puede. Yo me acuerdo que había familias que a nosotros nos inspiraban a hacerlo y a caminar con Cristo. Y yo digo, bueno, si tú estás viendo que sí se puede, Dios está contigo y el Espíritu Santo te ayuda. Señor, muchas gracias porque no habemos ninguno perfecto. Eres tú el Dios Todopoderoso, eres tú el que nos ayudas. Espíritu Santo, eres tú el que cada día guías nuestros pasos. Eres tú el que nos levantas, el que nos animas, el que nos da la sabiduría que necesitamos. Y yo y este grupo que estamos aquí, Señor, queremos orar y bendecir a cada mujer que está en este auditorio. Señor, declaramos que cada mujer, Señor, cree en su corazón que sí se puede. No importa el tiempo, no importa la edad, Señor, nadie tiene que decir es demasiado tarde, porque tú, Señor, lo haces posible y sin importar lo que hemos vivido antes, tú haces nuevas todas las cosas. Señor, gracias por llenar de fe cada corazón y por dar la sabiduría para enfrentar lo que tengamos que enfrentar cada una, Señor, pero aplicando tu palabra. Señor, que seamos mujeres de oración, seamos mujeres de pacto contigo, seamos mujeres, Señor, de fe, mujeres que confiamos en ti y que esperamos en ti, Señor. Aun cuando las cosas no son como a veces quisiéramos que fueran, sabemos que tú eres Dios soberano y Dios todopoderoso que nos ayudas y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendecimos a cada mujer, cada hogar aquí representado y declaramos que somos una influencia que edifica, Señor, aun cuando nuestros ojos físicos no siempre lo ven, pero nuestros ojos internos lo pueden ver, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.